Bueno, recuerden que... Buenas tardes, señora Alan. Estábamos preguntando por usted. Bueno, recuerden que nosotros en la materia, desde el año pasado, comenzamos a trabajar en la determinación de las viabilidades, de distintos tipos de viabilidades, que debe cumplir un proyecto para ser aceptado. Entre ellos estaba la viabilidad económica y financiera. ¿Sí? ¿Qué es lo que estamos buscando cuando hablamos de viabilidad económica? El otro día lo dijimos en clase, a ver si se acuerdan. ¿Qué es lo que estamos buscando? ¿Cómo vamos a hacer esa, cómo vamos a saber si un proyecto es viable desde el punto de vista económico y financiero? ¿Qué vamos a hacer? ¿Se acuerdan que vamos a comparar? Si los ingresos van a ser mayores que los... Perfecto. Cuando hablamos de una evaluación económica financiera, lo que estamos, vamos a evaluar es si el monto de dinero que yo tengo que dar o los recursos, ¿sí? Porque nos dijimos que no solamente puede ser monto de dinero, yo puedo tener una chacra o puedo tener un bien que lo pongo a trabajar en el proyecto. Si los recursos que yo voy a disponer para iniciar la actividad, que esto dijimos que era la inversión, ¿sí?, se va a compensar o voy a tener mayores beneficios respecto de lo que me va a aportar. O sea, entiéndase esto como salida, ¿eh?, como plata que yo tengo que poner, y los beneficios que voy a obtener, que los obteníamos de qué herramienta. Del presupuesto de operaciones, ¿sí? Del presupuesto de operaciones, donde nos daban los resultados o los beneficios que íbamos a otorgar. ¿Y cuál va a ser la conclusión? Si esos recursos, respecto a lo que me promete que me va a dar el proyecto, ustedes lo van a aceptar. Si esto que me promete el proyecto va a ser mayor o menor a la inversión, es decir, lo que yo voy a recibir por trabajar ese proyecto, los beneficios que me va a traer operativamente, ¿van a ser mayores o menores que la inversión para que yo acepte poner el dinero en este proyecto? Mayor también. Bien, es decir, la relación va a ser cuando sea mínimamente mayor, es decir, que lo que yo obtenga del presupuesto sea mayor a lo que invertí. Entonces, para realizar la evaluación de un proyecto o una idea, necesitamos diferentes elementos para poder trabajar. Por un lado, necesitamos saber si vamos a obtener beneficios. Eso ya lo estuvimos trabajando todo el cuatrimestre pasado a través del presupuesto de operaciones, donde el presupuesto de operaciones nos decía justamente los resultados. Y lo trabajamos, ¿se acuerdan?, para el primer año de actividad, ¿se acuerdan? Que fue lo que expusieron la clase pasada. Ahora ya también, la clase anterior, incorporamos el concepto de inversión, es decir, el monto de recursos que voy a tener que disponer para comenzar a operar, que lo veíamos a través de la herramienta del presupuesto de inversión. Ya tenemos dos elementos. Ahora, cuando nosotros empecemos a hacer... empiecen ahora en los proyectos que cada uno está evaluando. Cuando ustedes empiecen a trabajar, ¿van a trabajar solamente por un año? No. No. Se supone que un proyecto, ¿sí?, va a estar en funcionamiento más de un año. Lo que sucede es que nosotros tomamos el primer... aprendimos a hacer el presupuesto de operaciones para el primer año de operaciones de la empresa. Pero para poder comparar esto, para poder hacer esta comparación, nosotros tenemos que tener en cuenta no el primer año, sino todos los años en los cuales voy a poder operar con este monto de inversión, con esta plata que yo voy a tener que poner en el proyecto. ¿Se entiende? Entonces nos está faltando un ingrediente para poder completar y para poder llegar a la evaluación, que es lo que se llama la vida económica del proyecto. ¿Eh? Y es el tema que vamos a comenzar a trabajar en el día de hoy. Muchas gracias, caballero. Bien,
Primero que nada, para utilizar los términos contables apropiados, sobre todo para que cuando lo vean en los libros y cuando lean y demás, los puedan incorporar. Todo bien que utiliza la empresa para funcionar, llámese computadoras, vehículos, equipamiento mobiliario, edificios y demás, se llaman bienes de uso. Los bienes de uso, que es el término que le da la contabilidad, que Martín lo definió como activos permanentes, o como activos fijos, también lo encontraron como activos permanentes, es decir, que recibe distintos nombres, son todos aquellos bienes que la empresa incorpora, todos aquellos recursos que la empresa incorpora, no para venderlos, no para comercializarlos, sino para poder generar las operaciones de la empresa, es decir, no para su venta. Y son aquellos que les va a permitir desarrollar la prestación del servicio o la venta del producto. Vamos a verlo con un ejemplo para que les quede bien claro. Vamos a suponer, en servicios es bastante difícil que se les confunda el término, pero se los voy a dar un ejemplo dentro del campo de la industria. Supónganse una empresa que vende automóviles, No voy a dar nombre porque si no va a quedar filmado, así que, pero pongan cualquier empresa del auto que más les guste. Es decir, la distinción sería, los vehículos que tienen para la venta serían parte del presupuesto de inversiones de esa empresa. No, esa es la mercadería, ese es el producto que la empresa está vendiendo. Entonces no sería un bien de uso, por más que acá los tengamos reconocidos a los vehículos como bien de uso. Ahora, el vehículo que esa misma empresa tiene para poder operar, para ir a hacer las transacciones y demás, ¿sería parte del presupuesto de inversiones? ¿Sería parte de este activo permanente? Sí. ¿Se dan cuenta la diferencia? Entonces, los bienes de uso son todos aquellos bienes permanentes que la empresa va a adquirir para poder prestar el servicio o vender los productos de acuerdo al tipo de emprendimiento de que se trate. ¿Sí? Bien. Ahora, aquí tienen un montón de elementos como para que nos acordemos. Hay listas de fotos que tuvieran que ver con los de... ¿cómo se llama? Con varios de los proyectos de ustedes. Es decir, hay muchos que tienen electrodomésticos porque hay varios proyectos de bares y de restaurantes. Eso se los puede llamar o agrupar bajo la cuenta de instalaciones, por ejemplo, o de electrodomésticos, los edificios, los terrenos, los vehículos, un cuatriciclo, bicicletas, si el proyecto fue el alquiler de bicicletas. Es decir, todos esos elementos son bienes de uso para la empresa. Ahora, esos bienes de uso, como todos sabemos, primero, que nos van a permitir prestar servicios durante más que un periodo, ¿sí? Entonces, una de las cosas que vamos a tratar de determinar hoy es por cuánto tiempo ese bien le va a generar ingresos a la empresa. Pero también somos conscientes, pensemos por ejemplo en un auto, que es lo más cercano que tenemos, lo más palpable para ustedes, a lo largo que pasa el tiempo, ¿el vehículo vale más o vale menos? Vale menos. Bien. Los bienes de uso tienen una característica que es que se desgastan, se produce un desgaste a lo largo que pasa el tiempo, ¿sí? Entonces, esa es una de las propiedades que tienen y ya vamos a ver cómo impacta en esto por todas estas razones que necesitamos determinar la vida, vamos a tener que definir lo que se llama la vida económica del proyecto. Lo único que no pierde, digamos, sería el terreno, ¿no? El terreno, en realidad, los terrenos no pierden valor, salvo algunas excepciones. Si estamos hablando, por ejemplo, de actividad agrícola, cuando un terreno lo sometes a una superproducción, sí pierde valor porque el terreno se desgasta la tierra. Entonces, ahí puede haber una desvalorización. En esos casos, cuando la tierra es productiva, puede producirse una desvalorización. La otra razón por la cual puede perder valor el terreno
es cuando, por ejemplo, en Europa está pasando muchísimo de pueblos que hay una gran migración y están quedando sin población. O sea, la gente se va y están quedando sin gente. Habrán visto ofrecimientos del gobierno italiano, yo lo he visto en Austria, en Italia, el que más me acuerdo, donde le ofrecen, vos compras por $2, por $3, por un valor simbólico, una casa con un terreno, pero la condición es que te vayas a vivir ahí y que te establezcas y trabajes en el lugar. ¿Por qué? Porque son pueblos que se están convirtiendo en fantasmas. Entonces, en ese caso también podemos hablar de una depreciación, o sea, una pérdida del valor del terreno. En general, y en lo que es turístico, pasa lo contrario. Los terrenos, según la ubicación que tienen, tienden a subir su valor con el tiempo. ¿Por qué? Porque las ciudades se expanden. Hoy, no sé, un barrio que estuviera cerca del límite de Plotier, antes lo conseguíamos muy barato y hoy prácticamente se ha integrado a todo lo que es el casco urbano de la ciudad y te sale tanto como uno mucho más céntrico, ¿sí? Entonces, normalmente lo que sucede es esto, es que los terrenos se revalúan. ¿Y por qué otra cuestión no se desgastan los terrenos? Porque supónganse que se produzca un incendio. Lo que se pierde valor es todo lo construido, pero el terreno sigue manteniendo el valor como tal. Entonces es cierto, en la mayoría de los casos, salvo los dos que mencioné, los terrenos no sufren devaluación. Bien, entonces vamos a empezar a trabajar con cómo se puede medir ese desgaste de la vida de los bienes de uso. Y aquí encontramos distintas definiciones o distintas maneras de establecerlo. El primero y el más conocido o el más intuitivo es lo que se llama la vida física de un bien. Y ahí yo les puse una foto que es bastante insinuadora de por sí. Es decir, la vida física de un bien significa por cuánto tiempo un bien tiene la capacidad de permanecer funcionando. ¿Sí? Entonces acá ustedes ven un colectivo que debe tener, no sé, 40, 50 años. Sin embargo, con un buen sistema de mantenimiento, este colectivo perfectamente puede circular. ¿Sí? Entonces, esa es una definición, vida física. ¿Por cuánto tiempo un bien mantiene sus condiciones funcionales, puede funcionar? ¿Sí? Bien. El segundo es lo que se llama la vida tecnológica. Y está asociada, por supuesto, a toda la tecnología, como dice su palabra, y tiene que ver con en cuánto tiempo una determinada tecnología es suplantada por otra superior y, por lo tanto, pierde valor. Celulares, no tengo más que decirles. Es decir, ustedes vieron que la mayoría de empresas de celulares, tampoco puedo decir ningún nombre ahora porque esto va a quedar todo registrado, pero ustedes piensen, estaba el S7, después sacan el S8 y a veces hasta dentro de un mismo año sacan dos o tres modelos y la misma empresa va haciendo que el producto anterior, que su propio producto anterior, decaiga. Tecnológicamente es como que lo van descartando. Pasa a ser obsoleto. Esto también ocurre, por ejemplo, con programas de software. Ocurre, bueno, con determinado equipamiento tecnológico, nosotros no utilizamos tanto, pero alguien que está estudiando arquitectura y que trabaja con renders o que trabaja con todo lo que es sistemas que requieren de la tecnología aspectos muy, muy avanzados, hace que quizá en 2 años una computadora deje de serle útil a esa persona. No porque la computadora haya dejado de funcionar, es decir, se le haya acabado su vida física, sino que ya no me sirve, no me es útil para generar los beneficios que yo necesito que se generen a los efectos de que sea productivo. Buenas tardes, Sacha. Va a quedar usted grabado la hora exacta en que ha llegado, porque tenemos todo bajo control. 14 minutos. Aparte, por lo general también cuando vas a comprar algo tecnológico, por ahí también te dicen que tiene una vida útil de 3, 4 años en celulares y eso también te... Bien,
Muchas veces eso ocurre porque, cuando, en el caso de la tecnología, porque lo que ya te está diciendo el proveedor de antemano es que los repuestos para ese equipo están previstos mantenerlos por tanta cantidad de tiempo. Entonces ahí ya te están avisando que esto puede ser útil o puede ser viable, porque después si tenés algún problema lo vas a tener que desechar porque no vas a conseguir el repuesto para mejorar. Bien. Otra forma de definir la vida es la vida de mercado. En este caso se dice que un bien se torna obsoleto. Un bien se torna obsoleto cuando la pérdida del valor del bien está dado por la moda o la falta de demanda. ¿Sí? Ay. Mira Martín y el resto de los alumnos. Hoy es mi cumpleaños. ¿Sí? Por suerte, todavía no nos vamos a subir a Facebook y a Marcelo no se lo dejé ver. Todavía no le di a cuenta. Pero no, si no hay más, no son divinos. Bien, entonces, la vida de mercado es cuando, por moda o porque no hay demanda, el bien deja de tener presencia en el mercado. Buscando ejemplos se me ocurrió, ¿se acuerdan la famosa banana? La que se usaba en la plaza, la que se utiliza de remolque y demás. Fue furor, primero, ¿dónde fue furor? En las grandes playas, pero sobre todo en los grandes centros turísticos. Mar del Plata, Pinamar, Villa Gesell. Bien, con el tiempo, una vez que lo usamos, nos subimos una vez, nos subimos dos veces, nos divertimos, nos caímos y demás, tenían que con el paso del tiempo fue perdiendo motivación como elemento recreativo, ¿sí? Y aparte aparecieron otras propuestas recreativas para hacer en el agua que eran más interesantes, porque como seres humanos, como todos somos seres humanos, nos gusta probar lo nuevo. Es decir, si se anduve tres veces en banana y la cuarta ya no me divierte. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasaba? Esas empresas que tenían banana, fíjense que se fueron desplazando hacia, o los fueron vendiendo, y se fueron desplazando a playas más chiquitas, ¿no? Entonces, donde antes no había ese tipo de recreación, hoy las hay, y en los centros turísticos de mayor prestigio, por donde hay mayor demanda, comenzaron a aparecer otro tipo de actividades recreativas. Ese es un ejemplo de lo que se habla acá cuando la demanda ya no tiene interés, pierde interés, o es un producto de moda. Entonces, a veces, la vida está acotada por el mercado, está acotado por hasta cuándo la gente está dispuesta a consumirlo. ¿Eh? Otra de las formas de definir la vida es, está determinado por una cuestión legal, por una cuestión contractual. Es decir, cuando existe algún contrato o algún elemento legal que le pone una restricción. Supóngase un proyecto, muchos de ustedes creo que menos el grupo del restaurante y el que tenía danzas y demás, el resto de los proyectos van a alquilar. Entonces, la vida del proyecto de ustedes va a estar condicionada por una cuestión legal, que es la cantidad de años por los cuales el propietario les va a alquilar ese bien. Porque después no sé si voy a poder, o me va a convenir, o capaz que el dueño no lo quiere alquilar más, si voy a poder seguir en la misma instalación. Y en restauración y en lo que es bar, la ubicación, o la location, como dicen la mayoría de los libros de procedencia norteamericana, es básico en todo lo que sea alimentación. Es decir, si yo tengo un restaurante ubicado en un determinado lugar y le cambio la ubicación, es muy probable que pierda gran parte de la demanda. ¿Eh? Porque la gente, mi demanda, lo asocia con el lugar, con el, o con el prestigio de la zona, o con la costumbre y demás, y después se puede llegar a parar, ¿sí? Entonces, la otra cuestión tiene que ver con lo que se llama vida legal, los contratos de alquiler, las concesiones. Si yo concesiono un camping, y la concesión de ese camping me la dan por 10 años, el Estado, es decir, mi proyecto se ve acotado por una condición legal, que no tiene nada que ver con ninguno de los otros aspectos. ¿Se entiende ahí? ¿Vamos bien? Bien, la otra, por favor, secretario. Bien, entonces llegamos al concepto que empezamos a definir hoy, que es lo que se llama la vida económica de un bien o de un proyecto. Yo comencé la clase hablándoles de bienes de uso, pero esto es totalmente aplicable a un proyecto.
¿Y qué es la vida económica de un proyecto? Está determinada por el número de años, es decir, cuando hablemos de vida económica, para que ya nos quede todo, hablamos del N, N igual a vida económica, así nos vamos acostumbrando, porque después van a aparecer las fórmulas, entonces ya sabemos que el N va a ser la vida económica, el número de años que un bien o un proyecto se prevé que generará ingresos a la empresa. ¿Sí? Y esto, lo que es, acá hay una acotación que es importante, que a veces esa vida económica puede ser inferior a la vida física. Es decir, ¿se acuerdan que la vida física era el número de años que un bien podía estar en funcionamiento? ¿Se acuerdan? Bien, ¿se les ocurre un ejemplo de por qué está puesto esto aquí? Miren esto y compárenlo con la fotito que yo les había mostrado en la anterior, cuando les puse vida física. Puede ser que en el caso de los transportes, de acuerdo al ingreso que tenga ese proyecto, que le genere, digamos, ganancias, serían las ganancias finales, ¿no? En realidad los beneficios, se están hablando de ganancias. Claro, de acuerdo al beneficio, verá al final de la etapa o no cómo cambiar las nuevas unidades, porque puede ser que esa unidad desde el inicio no le sea, digamos. A ver, ¿cuántos años puede durar un colectivo con buen mantenimiento? Y habría que ver. Con buen mantenimiento, o sea, con la inversión que se hace falta de mantenerlo, cambiarle las ruedas. Cada 6 meses. 20 años más. Yo conozco Forté y es más, acá en la cordillera se hace un encuentro de autos viejos y demás, que son los primeros Forté de los años, no sé, 20, 30, y están en perfecto estado de funcionamiento, impecable, y es más, salen una fortuna, porque son autos de colección. Pero además te condiciona por el tema del seguro. El seguro bien. Te condiciona ese seguro. Ahora estamos. Ahora. Ese auto, yo lo puedo utilizar, ese colectivo que les mostré en la foto anterior, ¿yo lo podría utilizar para hacer excursiones? No. ¿Para llevar gente a Buenos Aires? ¿Por qué no? Y de acuerdo a las comodidades que tiene, porque no. La demanda busca comodidad y calidad. Bien, por una cuestión, la primera cuestión es la demanda. ¿Qué es lo que quiere la demanda? La demanda, como bien nos dice Reina, es decir, cuanto más comodidad, cuanto mejores servicios tengo, está más propensa a comprar ese servicio. ¿Se imagina llevar a alguien de acá a Buenos Aires en esos colectivos con asientos que no se puedan reclinar, duros? O sea, es imposible. ¿Estilo Coco? Exactamente. Ninguno de nosotros estaría dispuesto, creo que nadie en el mercado estaría dispuesto a pagar un pasaje por eso. Es decir, por un lado, porque no cumple ya con las expectativas de la demanda, ¿sí? ¿Qué vas a decir, Gemé? Porque había... No, aparte también porque ahora el transporte de la nación te pide un requisito para que el transporte pueda andar. O sea, ¿y cuál es ese requisito? Mínimo, por ejemplo, las calles son 10 años que pueden estar circulando y tiene que ser cambiado. ¿Y si es de largo, de largo recorrido? Creo que menos, sí. 5 años. Entonces, por eso dice esto. Es decir, hay veces que la vida económica está, por eso dice que puede ser inferior a la vida. No puede tener más de 5 años. ¿Cómo? No puede tener. El transporte de pasajeros de larga distancia no puede tener unidades mayores a 5 años porque no se le permite circular. En el caso de las empresas de excursiones, depende por dónde circules, hay una ley nacional o ley provinciales. Entonces depende, eso tendrás que buscar y tendrás que ver según dónde vas a organizar las excursiones, para los que tienen que averiguar bien, es decir, porque pueden ser, en algunos casos puede ser 5 años y en algunos casos puede ser 10. Cuando son de menores recorridos, y cuando son tráfico, tiene que ver con excursiones y demás, hay un mayor tiempo. Exactamente. Entonces, fíjense que por más que el vehículo esté bueno, por más que el vehículo hasta tenga un valor de reventa, porque ese vehículo, si yo lo revendo, capaz que alguien que hace transporte escolar le viene bien, lo compra,
porque para él no, no está este requisito de la cantidad de años, o sea, tiene valor en el mercado, pero para mi negocio deja de tener, de tener valor porque no puedo seguir prestando el servicio porque es una cuestión legal o una cuestión de demanda. La otra cuestión es que, bueno, vamos a seguir adelante, le pongo un pie solito y se va a salir. Bien. Como consecuencia de ese desgaste que van sufriendo los bienes de uso en el mercado, aparece el famoso concepto de amortizaciones que en todos los proyectos todavía está en blanco. Hoy le vamos a poner número a esa, a esa cuenta. La amortización, desde el punto de vista contable, ¿sí? Es la manera de reflejar el deterioro o la pérdida del valor de un bien a lo largo del tiempo durante los diferentes años en los cuales le presta ingresos o sirve para prestar ingresos a la empresa. Nosotros, como estamos en una etapa de prefactibilidad, es decir, estamos en una etapa de planificación y lo que queremos saber es si voy a invertir o no en este proyecto, ¿sí? Cuando hablemos de amortización, lo vamos a utilizar para distribuir el valor de la inversión que va a ser hecho en el momento anterior a que la empresa comience a operar, en los distintos periodos en los cuales vamos a trabajar. Es decir, ¿se acuerdan? El concepto yo se los había dado el año pasado, que es un artilugio contable la amortización, porque en realidad no representa movimiento de dinero, porque yo la plata, ¿cuándo la voy a poner? Cuando la compre, al principio. Sacaré un crédito, lo que sea, pero es antes de empezar. Sin embargo, ese bien yo lo necesito para operar durante una X cantidad de tiempo, porque si no lo tengo no puedo prestar el servicio. Imaginemos una empresa de transporte, un auto, ¿sí? Una camioneta, ¿sí? Entonces, yo, el concepto de amortización que vamos a utilizar acá es distribuir. Si la camioneta me salió 1.000.000 de pesos, y la ley me dice que en 5 años yo la tengo que cambiar porque si no, no me dan la habilitación para seguir trabajando, ¿sí? Entonces, ¿en cuántos años voy a amortizar esa camioneta? ¿Cuál va a ser el valor de la amortización que yo le voy a poner en cada uno de los ejercicios, en cada uno de los presupuestos operativos que elabore? Dividido los 5 años. O sea, la amortización del rodado va a ser igual a 200.000 pesos por cada uno de los periodos en los cuales ese bien me va a permitir generar ingresos a la empresa. ¿Se entiende cómo funciona esto? Bien. Desde el punto de vista... Pasar a ver si es la próxima que sigue. Sí. Desde el punto de vista contable, para saber, bueno, ¿y cuánto duran? ¿Cuántos años? Como elemento más visible o más palpable, la AFIP, ¿sí?, establece desde el punto de vista contable para las empresas que están en funcionamiento, ¿sí?, establece plazos para los cuales se pueden, de cómo distribuir esa amortización a lo largo del tiempo. Esta tabla nos va a servir como referencia, pero ya vamos a ver que no necesariamente siempre la vamos a tomar. ¿Qué dice esta tabla? Muebles y útiles. Acá empezamos con mucha terminología contable. Muebles y útiles para la contabilidad son todos aquellos elementos que utilizamos en la empresa que se pueden mover, que se pueden cambiar de lugar. Muebles y útiles son los escritorios, las sillas, las mesas, las estanterías, todo lo que se puede mover y tiene que ver con mobiliario. No mobiliario de moverse, de móvil, sino de mueble. Y dice que la vida útil de un mobiliario como máximo se puede amortizar en 10 años. Como máximo. ¿Y ahí nuevamente renovar? No. El concepto, recuerden que esto está hecho para la contabilidad, es decir, para el proceso contable. Entonces, ¿por qué es esto? Porque muchas empresas, cuando recién inician, quieren acelerar el proceso de amortización, es decir, amortizarlo en menos años. ¿Por qué?
Porque la amortización dentro del presupuesto de operaciones es un costo. Entonces, ¿qué va a producir si es un costo? ¿Un aumento o una disminución de los beneficios, de los resultados? Disminución. Una disminución. Entonces, muchas empresas, muchos contadores pícaros, lo que hacen a veces es acelerar el proceso de amortización en los primeros años para pagar menos impuesto a las ganancias. Porque el impuesto a las ganancias se saca sobre los beneficios que realmente de la empresa. Pero ya estamos hablando de una empresa en marcha. Entonces, la ley le pone un tope. No lo podés hacer, es decir, la vida útil, le llaman ellos, yo hablaría de vida económica, para ser más preciso, pero esto lo saqué, es un cuadro sacado de la página de AFIP, habla de 10 años. ¿Está? Bien. Las instalaciones en contabilidad, ¿a qué hacen referencia? A todos aquellos elementos que de alguna manera tienen algún soporte o están relacionados con un ambiente físico. Las heladeras, las instalaciones de gas, los artefactos de calefacción, las calderas. Los electrodomésticos pueden estar hacia adentro. Es decir, y también hablan de 10 años. Maquinarias agrícolas, el carrito que hablábamos el otro día para los chicos para llevar el equipaje, todo este tipo de... No, perdón, el carrito lo pondríamos dentro de lo que se llama rodados. No. Todo lo que sería maquinarias, supónganse, bueno, que tengan... No sé, se me ocurre también el ICI que tiene esas maquinitas para subir los grandes paquetes y demás. 10 años también. Los rodados. ¿A qué le llama la contabilidad rodados? A todo elemento que tenga ruedas. Entonces aquí entran bicicletas, vehículos de transporte y demás. Habla de 5 años. Las motos, microtráfico, etc. Inmuebles. 50 años hablan, aunque un inmueble ustedes saben que puede durar mucho más, pero no permite más allá de los 50 años la amortización. Los equipos de computación, 4 años. Esto es una referencia de lo que indica la ley, de que se debe hacer con las empresas en marcha. Es un límite o es un referente para los contadores de cómo hacer. Ahora, nosotros estamos trabajando, ¿se acuerdan que cuando empezamos el año pasado yo dije que la contabilidad, que era la técnica de la cual nos nutrimos en esta materia, tenía dos aspectos. Uno que es la teneduría del libro, es decir, cómo está funcionando la empresa, que habla sobre una empresa en marcha, y la otra que era anterior a la apertura del tiempo, que era una etapa de planificación. Nosotros en esta materia estamos trabajando sobre la etapa de planificación, es decir, antes de abrir la empresa. Entonces, esto nos puede servir como ayuda para decir, bueno, a ver, ¿en cuánto amortizo un electrodoméstico? Bueno, me voy a la ley y tengo acá un parámetro para hacerlo. Ahora, esto no quita de que nosotros, como estamos tratando de ver si nuestro proyecto va a tener, o sea, si ponemos la plata o no, eso es lo que estamos queriendo ver, no significa que nosotros podamos amortizar cualquiera de los bienes que tenga nuestra empresa en un periodo menor a lo que indica la ley o la vida, que los distintos tipos de vida que hayamos visto. ¿Por qué? Porque yo puedo determinar si mi empresa, si yo quiero poner una agencia de viajes receptiva, y quiero poner quiero comprarme un colectivo para poder transportar y yo me quiero posicionar en el mercado como la agencia que presta el mejor servicio de transporte, el de mejor calidad, quizá mi objetivo estratégico sea que cada 3 años yo voy a cambiar la unidad, más allá que legalmente se me permita trabajarlo 2 años más. Pero yo, por estrategia, por estrategia de posicionamiento, por estrategia de imagen, decido que mis unidades no van a tener más de 3 años. Esto muchas empresas lo hacen porque tienen que ver con yo quiero estar en el top, quiero ser la mejor, y entonces no, estos valores, estos indicadores, no necesariamente nos van a servir. Hay veces que yo puedo decir esta cuestión. Lo mismo sucede, por ejemplo,
con el tema, vamos a un hotel, con un hotel que tenga, imagínense, Neuquén, por ejemplo, que tiene una clientela altamente repetitiva. La gente se cansa de ir siempre al mismo hotel y a la misma habitación. Entonces, yo puedo tener un criterio, una estrategia de decir, por más que las habitaciones estén buenísimas, el cortinado esté en buen estado, yo puedo tener como estrategia que cada 2 años cambio totalmente la decoración de las habitaciones para generarle al huésped una sensación de que continuamente el hotel se está renovando y que está viniendo a un sitio nuevo. ¿Eh? Entonces, muchas veces estas cuestiones que nos plantea la ley o las cuestiones físicas, que un cortinado pueda durar en buen estado 5 o 6 años, según la calidad siempre de la tela, como ya hablamos, del material que utilice, es decir, yo puedo decidir tomar otra decisión por una cuestión estratégica en función de la demanda con la cual estoy trabajando. Este mismo caso, este mismo hotel, si está ubicado en Cordillera, donde la demanda difícilmente es repetitiva, es decir, normalmente es de recambio, es raro que, o sea, que lo hay, por supuesto, sobre todo en destinos de playa puede ser, pero les mencioné la cordillera, donde la gente normalmente lo que hace es recorrer diferentes lugares o quiere probar distintas cosas. Entonces, la clientela es mucho menos repetitiva que en otros centros. Entonces, quizá el tener la misma decoración y mantenerla por 4 años, 5 años, no me influya en la decisión de que mi clientela venga o no. ¿Estamos? ¿Eh? Bueno. Fin de la presentación. No, me faltó uno. Bueno. Esto va a dar lugar. Dime. Vamos acá. Algunos de ustedes, yo sé que ya lo estuvieron chusmeando, vieron que en PEDCO les cargamos un documento en Excel donde les mostramos diferentes modelos de presupuesto, ¿sí? Algunos ya sé que lo estuvieron estudiando. Este es uno de ellos que básicamente es muy similar a lo que les mostró Martín en su clase, hasta acá. Falta el total, la columna del total. Este es otro modelo que tiene la ventaja de que me permite en el mismo cuadro calcular el monto de las amortizaciones y después ya directamente de acá lo puedo pasar al presupuesto de operaciones, ¿sí? Entonces, lo que tiene diferente esto es que para cada bien que yo determino que voy a tener que comprar, voy a tener que adquirir para comenzar las actividades, yo puedo ir calculándole la vida, determinar la vida económica y puedo ir realizando el monto de las amortizaciones. Entonces, fíjense, acá abajito, en el total, yo ya directamente para el primer año, ¿sí?, que es el presupuesto que ustedes tienen, ya tengo el monto de la amortización calculado en este mismo cuadro. Esa es la ventaja de trabajar con este cuadro, que es otro modelo, otra opción, y lo que hace es incluir estas variables. Bueno, ¿se entendió el concepto de vida económica? Bien. Entonces vamos a ver algunos ejemplos. Bien, lo que me olvidé de decirles a todo esto es que nosotros elaboramos el presupuesto de operaciones para el año, podríamos llamarlo el año 1, el primer año en que vamos a trabajar. Ahora, ¿es suficiente para poder realizar la evaluación económica? No. Vamos a tener que hacer, la tarea no se terminó, vamos a tener que hacer para el año 1, para el año 2, para el año 3, y así hasta tantos años como determinemos qué vida económica va a tener nuestro proyecto. ¿Se entendió? Ya van a ver. No sé, puede llegar a ser, si por ejemplo es la... A ver, vamos a un ejemplo. No, lo habían hecho ahí en el ejemplo. No, acá dice amortización. No, pero en el otro. No, porque son ejemplos. Los que le mostramos acá son híbridos. Yo pensé que era hasta el año.
No, porque eso depende. Acá fíjate que no te ponemos presupuesto de inversiones y no te pusimos de qué proyecto es. Claro. Entonces, lo que le estamos mostrando acá son modelos híbridos. Okay. ¿Eh? ¿No quieres mate de amargo? No, gracias. Entonces, nosotros, por ejemplo, que tenemos una panchería. A ver, vamos a la panchería. Tenemos un alquiler porque nos vamos a pagar. Bien, ¿se acuerdan del caso? Sí. La panchería. El contrato de alquiler, ¿por cuántos años se hace? Los contratos de locación se hacen por 2 años. Perdón, de locación de departamento para habitación. Los contratos comerciales tienen mínimo 3 años. 3 años. Mínimo 3 años. Puede ser. ¿Cómo es el tema de eso cada 6 meses? No, eso es aparte, ¿no? Eso es aparte. Eso tiene que ver las cláusulas de cómo se va a incrementar el contrato. Ah. ¿Sí? Eso es otro tema. Pero el contrato, la duración de un contrato comercial, ¿sí? ¿Sí? Tiene mínimo 3 años, legalmente. O sea, vos nadie te puede alquilar por menos de 3 años. ¿Eh? Después, a los 3 años, tendrás que renegociar, verás si el dueño está dispuesto a seguir alquilándolo, si vos lo querés seguir alquilando y demás. Bien, entonces, por más que todos los elementos del proyecto de las chicas, es decir, la cocina, las ollas que compren para calentar la salchicha, la mesa y las sillas, le duren 5 años, 6 años, de acuerdo a la calidad de los muebles que compren, más el proyecto de la panchería, ¿cuál va a ser la vida económica que va a tener? 3 años, porque yo me tengo que asegurar que en estos 3 años, tengo que ver, porque después no sé qué va a pasar. Entonces, ¿cuál va a ser la evaluación? En estos 3 años que tiene el proyecto, ¿voy a obtener los beneficios que me va a dar la panchería? ¿Van a ser mayores que la plata que tengo que poner hoy? Si va a ser mayor, vamos a decir, vamos, está bueno, dale adelante con el proyecto. Uno de indicadores, ya vamos a ver que hay otras técnicas. ¿Se entiende? Ahora, si en esos 3 años no llego a cubrir la inversión, ¿me va a convenir hacerla? Bien. Fíjense que, por más que las chicas tengan en este caso mobiliario, que van a tener una vida económica superior a la vida del proyecto, yo voy a tener que amortizar todo a 3 años, porque a los 3 años se me termina el proyecto. ¿Está? Después, si yo vuelvo a alquilar, será otro proyecto. O sea, tendré que hacer una nueva evaluación si me conviene o no. Pero acá está contado por el tiempo y con las modificaciones que tenga que hacer. Muy bien. Karen, porque me quedé colgada con tu pregunta. Supónganse el caso de que nuestro proyecto sea construir cabañas en la cordillera. Sí. Un complejo de cabañas en la cordillera. ¿Cuál sería la vida económica de ese proyecto? Chan. ¿Lo pensás vender a los 5 años? Una cabaña te va a permitir ingresos. Recuerden, bien, vamos al concepto. Cantidad, vida económica es la cantidad de años, el número de años en que un determinado proyecto le va a generar beneficios. Ah, a 10 años. Entonces, ¿a los 10 años? ¿No conocés cabañas que tengan más de 10 años? ¿Se te viene abajo el edificio después de los 10 años? Lo que dura un edificio, entonces. 30, 25. ¿Cuántos años puede tener una casa? O sea, puede estar... Yeah. Es lo que se llaman proyectos a perpetuidad. ¿Cuántos años entonces? Si nos vamos a guiar por lo que decía la contabilidad decía 50 años. Ala. ¿Sí? Ahora, vamos a lo práctico. Sí. Desde el punto de vista práctico, y como nosotros no queremos, no estamos haciendo esto para evadir impuestos ni para pagar menos impuestos a la ganancia ni nada por el estilo, eso se lo dejamos a los contadores y borramos esta parte del video. Espera que la giro. A nosotros nos interesa, es decir, un proyecto de una construcción de un edificio, esa perpetuidad, salvo que yo lo haga con el fin de vender. Y acá es una inversión inmobiliaria, es decir, hay mucha gente que lo hace para ponerlo en funcionamiento y venderlo, lo pone, lo lleva al negocio. ¿Se acuerdan? El famoso ciclo de vida del producto, del proyecto. Ciclo de vida. ¿Se acuerdan cómo era?
Sí. Sí. Bien. Recuerden que es una curva donde acá tenemos el tiempo y acá podemos medir, por ejemplo, los beneficios, los pesos, las ganancias que nos otorga. Un proyecto tiene una curva parecida a esto, ¿se acuerda? Sí. Muchas empresas, medido en el tiempo, si este es el año 1, si este es el año 2, si este es el año 3, muchas empresas lo que hacen, el propósito, el objetivo es generar un proyecto. Cuando está alcanzando su etapa de madurez, lo vendo, les hago cuando esté en su mejor momento, lo vendo, y ese es un negocio inmobiliario, es un negocio de especulación. Es lo que hacen muchos empresarios con los boliches, por ejemplo. Lo posicionan, lo ponen de moda, y cuando está en su máximo, con los restaurantes pasa lo mismo, lo venden. Los incautos, los que no tienen habilidad comercial, lo compran sin darse cuenta de que todo producto tiene un ciclo. Cuando estoy acá, en el momento este, es cuando debo realizar una reinversión importante para que no se produzca la baja de la curva. Entonces, acá debo iniciar una inversión para que esta curva sea siempre así y se mantenga. Porque si no, necesariamente el negocio se muere. Entonces, a veces decimos, a este tipo le está haciendo re bien en el negocio y demás, lo compro cuando está acá, sin saber que es el momento en el cual hay que producir una importante reinversión. Entonces, nosotros, como nos estamos preparando como profesionales para el tema, lo que vamos a hacer es, nosotros cuando vamos a definir, cuando el bien se trata de una construcción a perpetuidad, o sea, algo que sea para siempre, o sea, que yo, si yo lo hago para vender, la vida económica de este inversor, ¿de cuánto va a ser? 3 años. Porque yo acá lo voy a vender, mi objetivo es venderlo, para hacer una diferencia económica con la venta, no tanto con el negocio, ¿sí? Ahora, si mi objetivo no es venderlo, mi objetivo es vivir de un proyecto, llámese un camping, llámese cabañas y demás, y que ese proyecto me va a generar por mucho tiempo beneficios. Hay un criterio práctico que vamos a utilizar para amortizarlo, que es, ¿en cuánto tiempo yo voy a tener que hacer una inversión importante, una reinversión importante, para poder seguirlo manteniendo en el mercado? Entonces, esto va a depender, por supuesto, si las hago de cero, de la calidad de elementos que ponga, de la calidad constructiva. Si compro algo, va a depender de cuántos años tenga esa propiedad, y de cuánto, o sea, qué mejoras le haga o no le haga. Pero entonces vamos a decir que un bien que yo construyo, que yo empiezo a tener, digamos que a los 15 años, sí o sí, yo sé que le voy a tener que dar un... Pero no estoy hablando de una pintada. La pintada se va a tener que hacer todos los años, porque eso es mantenimiento, ¿sí? Estoy hablando de una inversión que implique un monto de dinero muy importante, considerable. Entonces, en ese caso, hablemos de 12, 15 años, yo sé que voy a tener que seguramente cambiar los cables de electricidad, seguramente voy a tener que hacer las instalaciones de agua, las voy a tener que revisar, porque aparte la misma tecnología va cambiando, y voy a tener que... Entonces, nos tomamos un periodo que puede llegar a ser entre 12 y 15 años, de acuerdo a la calidad constructiva o de los materiales que utilizamos, porque es un criterio práctico, más allá que la contabilidad nos diga que lo podamos hacer en 50 años. Entonces yo digo, si a los 15 años yo voy a tener que volver a poner un montón de plata para que mi cabaña siga siendo, siga estando en el mercado en condiciones de competitividad, entonces, ¿cuál va a ser la vida económica de esas cabañas? ¿En cuántos años yo voy a determinar la vida económica? ¿En 50, que es lo que me va a durar? ¿Lo que me dice la ley? No. ¿En cuánto tiempo? El doble. Si en 15 años no tengo que volver a poner un montón de plata, ¿en cuánto tiempo voy a evaluar mi inversión, la inversión que hago hoy? En 15 años. Yo en 15 años tengo que ver si los beneficios que me da el complejo de cabaña supera al monto de la inversión que voy a tener que hacer hoy. ¿Se entiende?
¿Se entiende? Y después, a los 15 años, evaluaré si me conviene o no poner toda esa plata, o lo vendo, o hago algún otro tipo de cosa. ¿Se entiende? Bien. A ver, si tuviéramos una, si pusiéramos una empresa de alquiler de bicicletas en la ciudad de Neuquén, que no hay, imagínense qué lindo sería tener un proyecto que tenga alquiler de bicicletas para andar por el Paseo de la Costa, o por el Parque Norte, y demás. ¿Cuál sería la vida económica de ese proyecto? La bicicleta, para mí, 3 años. ¿Por qué 3 años? Se me ocurre, ¿no? Bien, acá recuerden que tenemos que fundamentarlo. Vale. Es decir, cuando ustedes me digan 3 años, es decir, si vamos a, volvamos al Power. Ah, rodar. Si ustedes, sí, vamos a rodar, o sea, sí. si nos guiamos por lo que dice la ley, ¿la ley cuánto nos dice? 5 años. 5 años, ¿sí? Bien, podríamos llegar a tomar ese criterio y sería una justificación. Bueno, como 5 años. Bien. ¿Cómo sería con la vida de mercado? Me gustó tu concepto. Por ahí cambia de moda las bicicletas, o hay otro tipo de bicicletas, doble, ahora se usan. Bien, ¿es lo mismo una bicicleta nueva que una bicicleta que tenga 5 años? Van bien de uso, así que hacer un diferente. ¿A quién se la voy? ¿Cuál va a ser mi demanda? Y va a depender. Si es una demanda que no es muy, que le da lo mismo, porque, ojo, siempre la voy a mantener, la voy a pintar, la voy a mantener en buenas condiciones y demás. Pero si es una demanda a la cual yo le voy a dar, que está en el último, que quiere la última bicicleta con suspensión, con eso, es decir, no le puedo dar una bicicleta de hace 5 años porque la tecnología cambia totalmente, los materiales con los que se hace, gracias Sacha, veo que lo que estoy diciendo está dentro, vos que conocés, porque a veces uno se mete en unos ejemplos y no soy conocedora de... Pero, es decir, todo esto influye. Entonces, si mi demanda es una demanda altamente exigente, no le puedo dar una bicicleta de 5 años, por más que la ley me lo permita o me diga que lo tengo que amortizar en 5 años. Esa es la vida, lo que va a tener la vida económica, la vida de mercado, lo dijiste con el concepto exacto, la vida de mercado. ¿Por qué? Porque la demanda me va a dejar de comprar, porque posiblemente, si me va bien, pongo una empresa de bicicleta, ¿qué creen que va a pasar? Si me va a más competencia. Posiblemente hoy no hay competencia, mañana hay otro que va a comprar bicicleta, y entonces, ¿cómo voy a mantener mi posicionamiento en el mercado? Bueno, las mías cada 3 años se cambian. De hecho, las ideas. Cuando te va bien, cuando el primer food track fue novedosísimo, impactó y demás. ¿En cuánto tiempo se llenaron de food track en Argentina? Empezando a jugar. Igual que la canchita de fútbol, de la cervecería. Bien, y así también te caen. ¿Eh? Y así también se produce esto. ¿Te acordás? Ustedes no son tan jovencitos. Las canchas de pádel. Estaba lleno de canchas de pádel por todos lados. ¿Cuánto duró? ¿Cuánto? 5 años. Después las canchas de pádel tuvieron que reconvertirse en otra cosa. Nadie puede hacer eso. ¿Por qué? No, porque fue la moda. Y no prendió, o sea, fue la moda. Entonces, a veces es muy difícil distinguir, y por eso es muy importante hacer un buen estudio de demanda. Porque si esas personas no hicieron un buen estudio de demanda y lo pensaron como un proyecto de más largo plazo, capaz que no recuperaron su inversión. Sí, pues sí. ¿Eh? O hay veces que sale, no llama mucho la atención, pero después más adelante se vuelve de moda. Pero la cuestión es que vos tenés que empezar a sobrevivir. Claro. Porque durante los primeros años no empieza a funcionar el proyecto, Claro, sí. Bueno, ¿se comprende? La reconversión. Bueno, ya podés... Dame por apagado. Chau, profesor. Eso.